Han pasado un par de días desde los últimos clips, creo que casi una semana. He tenido una semana súper rara. No me sentía motivada de hacer nada, de filmar. Estaba súper abrumada con todas las cosas que tengo que hacer para la universidad y para mis prácticas. Y no necesitamos esa energía. Entonces decidí no bloguear. Y leer un poco y estar tranquila, sin estar pensando en coger la cámara y demás. Y hoy día es viernes, hemos terminado de chambear temprano. Todos mis colegas y jefes se han ido temprano hoy día, entonces he tenido la oportunidad de poder terminar temprano hoy. Y voy a preparar el almuerzo slash cena. Luego voy a ir a recoger mis tazas y me ha llegado nueva cerámica. Así que me voy a poner a hacer eso en la tarde. Y quería mostrarles porque tenemos un nuevo miembro en la familia. Ok, tal vez estoy siendo dramática, pero nos hemos comprado este Espresso Machine de Sage. Creo que en todo el mundo lo conocen como Breville. No sé cómo se pronuncia, pero esa marca. Y hemos comprado el Espresso Barista. No, el Breville. El Sage Espresso. No, el Sage Barista Express y es lo máximo. Nos hemos comprado este café simplemente para probar y no nos gusta. Así que me he pedido uno brasileño en un roastery colombiano en Heidelberg y debe llegar en un par de días. Pero estoy amando esta máquina en verdad un montón. Hemos estado usando el foamer también y simplemente me está encantando esta máquina. Si ustedes también la tienen, díganme tips y cosas así para poder usarla mejor. Pero sí, ese es el nuevo integrante de la familia y estamos súper felices. Y bueno, como ya les dije, me voy a poner a hacer el almuerzo y disfrutar de este clima tan bonito. Buen miércoles. Han pasado varios días desde ese último clip y como les mencioné, he estado teniendo una semana súper rara y me ha seguido a esta semana, así que me he tomado un par de días retomar la cámara y volver a editar y hacer todas esas cositas. Da un pequeño break de hacer tantas cosas y especialmente porque he empezado a escribir mi tesis. Siento que mi cerebro está en go, go, go desde que me levanto hasta que me voy a dormir y es cansado. Tengo cuatro pantallas aquí a mi costado. Tengo una reunión a las 11 de la mañana que es en media hora. Así que acabo de terminar mi task de mi internship y mientras tanto voy a escribir y leer un poco para mi tesis. Es así como he estado tratando de manejar las cosas. Me quedan tres.
turning brown. This big one? Mm-hmm. Yeah. It goes like red. Soon they'll be falling down. Now, now I'm not ready. Not just yet. Beautiful. It's too frothy. All that blossomed will wither away and die. Not now, I'm not ready. Not just yet. Chicas, hoy día es jueves y como ya han visto es feriado, así que estamos pasándola en casa. Ya terminé mi cafecito y he terminado de editar lo que tenía que editar hasta ahora y quiero seguir vlogueando hoy día. No sé por qué, pero cuando dejo de vloguear seguido y cuando dejo de editar y subir videos seguido, me olvido de lo divertido y lo terapéutico que es para mí editar. Les juro que me encanta un montón. Es como contar una pequeña historia de mi vida en un video de 10 minutos y me gusta mucho, no sé. Ahora que he terminado de mi cafecito y de editar, son las 5 de la tarde, así que creo que voy a preparar la cena y luego voy a ponerme a trabajar un poco en mi tesis porque tenemos que trabajar en eso. Y de ahí ver películas y descansar, aprovechar el día off. Mañana tengo un día libre también de mi trabajo. Mañana no es feriado, pero sí me voy a tomar el día libre. En mis prácticas me dan 8 días en los que puedo tomarlos como vacaciones. Y ese es uno de esos días. Así que mañana también puedo trabajar un poco más en mi tesis. Y es por eso que hoy día decidí editar un poco más. He estado acá desde las 2 de la tarde y son las 5, así que estoy editando 3 horas. Pero bueno, vamos a preparar la cena y luego a trabajar en mi tesis.